2, 1, acción. ¿Qué hay que hacer o cuál es la rutina para lavarse el cabello? Primera pregunta que todo el mundo hace, ¿cada cuánto me tengo que lavar el cabello? Nadie te puede hacer esa respuesta. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona que sabe tu vida. ¿Qué quiere decir eso, Yomari? Me estás confundiendo. Tú me confundes, Yomari. No, es claro, mi vida no es la misma que mi madre o que una persona que está todos los días trabajando cocinando o una persona que está todos los días en la calle o metiéndose en una piscina. Entonces, mi vida, por ejemplo, yo que voy en un set de televisión, que voy al gimnasio todos los días, pues como voy al gimnasio todos los días y sudo y se me ensucia el cabello, me tengo que lavar la cabeza todos los días. Si yo no iría al gimnasio todos los días con la vida que yo tengo, no, me lo puedo lavar cada 3 días. Puedes aguantar 2, 3 días, porque eso es más o menos lo normal, pero depende de tu vida. Cuanto más te laves el cabello, más se reseca. Obviamente es clave los productos que usas de cabello, es clave. ¿Por qué? Porque es la base del problema. Si tú de comienzo usas unos productos que no son de calidad, ya estás destinado al desastre. Cualquier cosa que hagas después, la tenacilla, el secador, el aire de la calle, el sol, se te va a quemar más. ¿Por qué? Porque el champú y el acondicionador, si no son buenos, tu cabello queda desprotegido. Entonces, el champú, ¿cuál es la misión del champú? La gente le tiene mucho miedo a los químicos. Entonces la gente quiere buscar champús veganos y eso. Existen, pero no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque un producto que está encerrado en un bote tiene que tener conservantes. Si no, se contamina y te lo pones tú en la cabeza. Si fuera un producto 100% vegano de cabello o algo, cuando tú lo abres a la semana está estropeado, lo tendrías que tirar, no importa el tamaño. ¿Por qué? Porque no tiene conservantes, porque es como decir un tomate. Es como cuando compras una cosa vegana, es como comprar un tomate. Estoy comprando un tomate. Entonces el tomate se pudre, ¿no? Pues entonces, por eso no pueden ser 100% veganos. Existen componentes que son buenos, que están demostrados que no dañan para nada y te ayudan a conservarlo. Obviamente la gente tiene miedo a los parabenos, porque se ha comprobado que los parabenos pueden producir cáncer. Claro, pues asegurarte que los productos, mira, free parabenos, ok, no tiene parabenos. Mucha gente le tiene miedo a los sulfatos, pero ¿de dónde viene el miedo a los sulfatos? De personas que se hacen las queratinas y eso, que entonces si tú tienes sulfato y queratina no funciona la queratina. Pero el sulfato, para que sepan, es lo que produce la espuma. Entonces, ¿ustedes comprarían un champú que no hace espuma? Porque eso es un champú que no tiene sulfato. La espuma es un sulfato. Y eso no quiere decir que sea malo, es lo que hace la espuma hace que la basura salga. Es un proceso, no solo es algo visual, es un proceso. Entonces, por ejemplo, yo hice con Amla, que es un producto natural muy usado en la India para todo lo que es belleza, porque tiene muchos componentes. Y hay que usar cosas o utilizar cosas que te funcionen. Por ejemplo, la gente, un estudio que yo hice, compra por olor. La gente hace esto. Me encanta, lo quiero, cómpramelo. Yo me di cuenta que yo no puedo vender un champú por cómo huele, porque no tiene nada que ver, es cómo funciona. Pero sé lo importante que para la gente es cómo huele. Entonces, yo en vez de usar perfume, que el perfume tiene alcohol y te reseca el cuero cabelludo, yo usé esencia de perfume, que es como un aceite, para que huela. La gente ama estos champús por todo y por el olor. Pero lo usé específicamente así, que es más caro de hacerlo, porque quería que tuviera el efecto del olor, pero que no secara el cabello. Siguiente cosa, el champú es importante para limpiar todo el cabello y la clave es que no te reseque el cuero cabelludo, porque mucha gente tiene caspa porque el champú le reseca el cuero cabelludo. Cuando tu cuero cabelludo está seco, se agrieta y sale la caspa. Entonces muchas veces tienen que cambiar su champú para que no les produzca caspa. Y siguiente cosa, el acondicionador es necesario porque el champú te desprotege. Champú le quita toda la protección al cabello. Entonces tú tienes que poner el acondicionador para ponerle la protección. Luego, como el pelo tiene diferentes años de vida, esto tiene 1 año de vida, esto tiene 2 años de vida, esto tiene 3 años de vida. Entonces, este pelo es más viejo, entonces este pelo necesita living conditioner, porque necesita extra ayuda, porque tiene una edad más avanzada. Y este trozo también le puedes poner serum, porque es más viejo que esto. Entonces tú vas escalando y vas haciendo una base para que el pelo esté protegido siempre que lo lavas. ¿Cuántas veces tienes que repetir todo este proceso de champú, acondicionador? Cada vez que te laves el cabello, porque cada vez que te lavas el cabello queda desprotegido.
¿Cuántas veces a la semana lo debes de hacer? Lo normal en unas vidas normales es 2 veces por semana. Depende de tu vida, hay gente que lo tiene que hacer todos los días. Bye, everybody.